pueblo del Valle de las Almendras, donde encontraremos algunas huellas de su historia y el encanto de sus calles encaladas y adornadas con multitud de macetas que cuelga en sus paredes, balcones y azoteas, convirtiendo a Guaro en un inmenso jardín, un esfuerzo por engalanar la villa que se premia cada año. Así lo atestigua la placa instalada en la calle Málaga por ser la más bonita durante todo un año. Así constará también para siempre en la calle Cerrillo, Córdoba y Sevilla. La maceta florece en cada primavera y es cuando las calles se engalanan de bellos coloridos, formando esos rincones tan hermosos por las calles de Guaro, donde todavía parece sonar la trompeta de José Martín Cortés, el fuelle, como se le conocía popularmente, que fiel a su oficio, el de pregonero, anunciaba las fiestas o voceaba las mercancías de los arrieros. Amigo y vecino de Guaro, Ángel Granado, desarrollando la artesanía del esparto. Me considero con ocho toda mi vida. También me considero un morisco de la Sierra de la Nieve. Lo mismo me da esta amistad que en Guaro, que en Bonda, que en Monogén, que en Yunquera, que en Casa Rabonela, que en Alosaina. Para mí cualquier pueblo es bueno porque creo que son pueblos hermanos. Y si te digo más, me da igual que sea en Istán, que está en Cueva del Becerro, que está en Cañete de la Real. Para mí son todos los pueblos iguales. La Sierra de las Nieves o el conglomerado de todos estos pueblos, ¿tiene alguna protección especial por el Estado, por la Comunidad Europea? ¿O? Sí, tiene. Tiene su. Está el LIDE, que están aquí, la Mancomunidad Sierra de la Nieve, ya tiene sus cosas por el, digamos, por la Comunidad Europea y por todas las cosas, que eso ya es otro harina de otro costado. Y esos son los que mayormente son los que promueven todas estas cosas. De huellas históricas podemos destacar la iglesia parroquial San Miguel Arcángel del siglo XVI. El marcado carácter religioso son precisamente los de la fiesta que se celebra en la localidad, la romería de San Isidro a mediados del mes de mayo y la fiesta en honor de la Inmaculada Concepción, que se denomina las mayordomas, una celebración que tiene su origen en el siglo XIX, cuando se declaró el dogma de la Inmaculada. Aquí nos vestimos lo que vamos a comprar ropa, a lo mejor quedamos un día, ¿no? Antes de la mayordomía, por ejemplo, ahora ya por octubre, pues empezaron a quedar las mayordomas. Y vamos viendo algo que nos guste, pero que no nos obligan a tener que llevar una ropa en concreto. Por las noches, pues siempre normalmente nos compramos lo que es un chaquetón para abrigarnos porque hace frío y nos compramos unos gorritos y vamos todas igual. Y de día, pues ya o bien o te compras una pamela, bueno, te compras un traje de día, un traje chaquetado o como cada una quiera. Y después ya pues te puedes poner una mantilla o una pamela, lo que cada uno quiera. Que no es una obligación de tener que ir vestida todas iguales. Pero de todas maneras, tal vez buscáis la forma de que seáis un poco distintos. Sí, siempre vamos todas iguales, pero vamos un poquito destacando, porque somos la mayordoma y vamos destacando al resto de las demás personas. Exactamente. ¿Nos ha comentado algo de que tenéis, al ser elegida ya, una cierta obligación de cara a la Inmaculada? Me ha dicho que él. Es que ahora ya, claro, como los años van cambiando y antiguamente, sí, durante todo el año tenían que estar pendiente a la Virgen y a la Iglesia, arreglarla, tenerla siempre en condiciones. Pero ahora ya, pues,
hubo un tiempo que estaba más perdida, porque antes hacía de otra manera, tenía que estar la Virgen, iba a tu casa, la gente tenían que otras cosas, entonces pues empezó a perderse y ya la gente lo hacen pero sin que tenga que ir la Virgen a su casa ni nada. Entonces se dice que tenemos que estar pendiente de la Virgen, pero vamos a, que no estamos durante todo el año continuamente como antiguamente. Vamos, pero ya un poquito menos. Nos ha encantado charlar contigo de este, de estas cosas, de estas tradiciones que nos gusta mucho cuando vamos a los pueblos, tener cada una de lo que es más importante, y que os vaya bien a todas. Tú se lo transmites a tus compañeras.